Hola, ¿qué tal, viveros? Yo soy Cerecero y en esta ocasión vamos a hacer un review de Robin en Forma, este jugador que acaba de salir pelonzón, hay unas orejas bastante bonitas. La verdad, este jugador tiene unos atributos muy buenos. Es, yo creo que, pues, parte del lado derecho, es un súper extremo. Me encanta jugar con él. Vean las estadísticas que se carga. Tiene mucha potencia de tiro, le pega durísimo de fuera del área, muy buenos pases. Aquí vamos a ver las mejores características de este Robin. Me gusta mucho que el tipo tiene muchísima agilidad para driblar. Le pega muy bien, muy bien de fuera del área. Lo malo es que pues no tiene mucha fuerza. Eso sí le falta la fuerza a Robin. Y que con su pierna derecha, con esa derecha es de palo, literal, de pirata. Le pega horrible con la derecha, 2 estrellas. Pero bueno, todo lo demás lo equipara con ese talento, con esa zurda privilegiada, da unos pases buenísimos. Él logra cambiar rápidamente de posición. Vean aquí cómo cambia el juego. Es muy bueno para estos cambios de extremo. Y como el tipo juega hacia la derecha, pegado a la banda, puede mandar centros al otro lado. La verdad es una verdadera diablura tenerlo. Es habilidoso a morir. En el área, si hacen pintas, hacen cualquier tipo de habilidad, generalmente o termina en penal o se los lleva. Y esto es lo principal que tiene Arjen Robben. Mira cómo corre ahí el pelón, se quita a todos, es rapidísimo. Ya por la banda es raro que lo puedan alcanzar. Y si puedes fintar y driblar bien, puede ser que tengas una oportunidad clara de gol o que se la dejes a un jugador para que la meta así pleno. Miren nada más ahí, ¡uy, tómala! ¡Pum! Es un verdadero golazo. Lo que hace Robin realmente es miedo. Yo pienso que es miedo. Él trabaja con ese feeling porque no saben qué vas a hacer con él. Si vas a correr, si le vas a pasar o si le pegas. Miren aquí cómo se quita uno. ¡Palo! ¡Pum! Le regresa ahí Neymar. Y la bendita, el bendito rebote le cae a Robin y la mete. Eso es uno de los beneficios que tiene este gran jugador. El hecho que te permita pues jugar con la fantasía. Vean aquí cómo se lleva a otro jugador. Y realmente péguenle de fuera del área con él. No es un jugador barato, está como entre 4 millones ahí de monedas por ahí en el mercado. No es muy barato, pero vean nada más lo que llega a hacer por tu equipo. O sea, es un gran habilitador, es un gran pegador. Entonces te puede correr la banda, te puede pegar de fuera del área o te puede definir un partido. Realmente chéquenlo, por favor, fiferos. Gracias por ver este video. Regálenme un comentario en la parte de aquí abajo. Yo soy Cerecero, díganme qué jugador quieren que le haga un review también para poderlo hacer. Y recuérdenlo, así como le hizo Robin, ¡FIFA la vida!